En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en nuestra reflexión anterior hemos hablado sobre cuáles son esos daños emocionales y espirituales que muchos de nosotros tenemos. Son heridas, enfermedades, carencias, a veces situaciones, incluso se puede decir, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que nos afectan profundamente. Hay una pregunta que hay que resolver y es esta: ¿qué relación hay entre esos malestares, entre esos daños y lo que es propiamente el pecado? A mí me parece que se puede hacer la comparación con la situación física. Cuando una persona está enferma, vamos a pensar un soldado, por ejemplo, que padece una enfermedad. Eso no quiere decir que ya esté derrotado en la batalla, pero si está enfermo y lo llevamos así a la batalla, es muy fácil que caiga, es muy fácil que sea vencido. Entonces, atención a esto que vamos a decir: nuestras heridas emocionales y espirituales no son pecado, pero nos hacen especialmente débiles frente a ciertas formas de pecado. Yo creo que esto se nota muy bien en el tema de la afectividad. Si una persona tiene una grave carencia afectiva que viene de su infancia, que viene de su familia, obviamente ese no es un pecado que haya cometido la persona. Pero si tiene esa carencia afectiva, fácilmente va a caer en situaciones de pecado, porque buscando el amor que le hace falta, seguramente se va a enredar en relaciones o se va a enredar con personas que le van a hacer daño y que le van a llevar al pecado. Y este es un motivo adicional, si hubiera que buscarlo, sobre por qué necesitamos tanto pedir sanación. Ciertamente necesitamos sanación porque si estamos débiles, esa misma debilidad hace que sea más fácil y sea más frecuente el poder del pecado en nosotros. Así que, por última vez, tener una herida emocional o espiritual no es pecado, pero nos hace muy débiles frente al pecado. Por eso, si estamos mucho más sanos, si tenemos una experiencia fuerte del amor y del poder de Dios, si tenemos una experiencia fuerte de cómo Él sana y salva, también estamos más robustos para sobreponernos y para vencer en la lucha contra el pecado. Hecha esa aclaración, pasemos al tema propio de nuestra reflexión actual. Hablemos de sanar y de sanación. Y sobre todo vamos a relacionarlo con el ministerio de Jesucristo, con lo que Él hizo. Puede decirse que hay cuatro pasos principales en la sanación: reconocer, dimensionar, recibir y definir. Cuatro pasos principales en la sanación. Lo primero es reconocer. La charla anterior terminaba con una lista de síntomas. Si ves que te está faltando de manera continua, repetida, alegría, si ves que te está faltando de manera continua, frecuente, profunda, repetida, la paz, si ves que te está faltando fecundidad, es decir, que estás viviendo demasiado encerrado únicamente en tu mundo, tus intereses, si ves que no hay resiliencia, es decir, que cualquier cosa te bota al piso y te quedas ahí como con una incapacidad de sobreponerte,
Todos estos síntomas nos están indicando, o si no hay lenguaje de futuro, es la última, ¿no? Si no aparece el futuro, si no únicamente estamos en el pasado o en el presente. Muy buena la aclaración que nos hacían, no se trata de vivir únicamente en el futuro, ¿no? Pero si el futuro nunca aparece en tu lenguaje, en el fondo te estás declarando muerto, porque los muertos son los que no tienen futuro. Obviamente la persona como tal no es su cadáver, pero aquello que ha muerto, pues en cuanto muerto, ya muerto se queda, ¿no? Entonces, mis hermanos, esos son los síntomas. Y a partir de los síntomas hay que dar este paso, hay que llegar al reconocimiento, llegar a reconocer. ¿Por qué es tan difícil reconocer nuestras heridas emocionales? ¿Por qué? Es muy difícil por varias razones. Una parte es simple y llanamente por soberbia. Porque es que reconocer que tengo un problema significa reconocer que no soy tan bueno, tan fuerte, tan inteligente, tan atractivo, tan eficaz como yo creía que era. Entonces, llegar a reconocer uno sus problemas, llegar a reconocer uno sus heridas, requiere un acto de humildad. Y la humildad no es una virtud muy abundante. Así que, por eso es difícil reconocer. La gente que trata con adictos, por ejemplo, adictos al alcohol, como los de Alcohólicos Anónimos, las personas que trabajan con adictos dicen que más del 50% de la pelea es llegar a que la persona admita, a que acepte, a que reconozca que sí tiene un problema. Porque la persona tiende a no reconocer. La tendencia que nosotros tenemos como seres humanos es a justificarnos y es a disculparnos. Entonces el alcohólico dirá, no, pues unos traguitos por ahí en alguna reunión. O a veces que se siente uno como bajo de nota y se toma por ahí alguna cosita. Pero alguna cosita es que el hombre está tomando casi todos los días. Y alguna cosita es que no se siente feliz y no tiene licor cerca. Y alguna cosita es que una reunión solo es buena cuando destapan el trago. Pero la persona no reconoce, disimula. Recordemos que nuestros orgullos los tenemos todos, hombres y mujeres. A los hombres, a los varones, suele costarnos mucho trabajo reconocer las dificultades porque nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles. Y el ser humano masculino tiene mucho temor de reconocerse débil, de reconocerse vulnerable. Porque es como decir, yo soy impotente, yo no puedo, yo me quedo grande, no logré. Y eso es humillante para el varón. Para muchas mujeres la dificultad es un poco de autoimagen. Llegar a reconocer que tengo un problema es algo así como que hay algo feo en mí. Algo así como la persona que detesta mirarse al espejo porque tiene un defecto físico, qué sé yo, una arruga, una verruga, lo que sea, algo que hace que no quiero mirarme al espejo. Entonces, lo mismo que nos sucede físicamente, que no queremos mirarnos al espejo, lo mismo nos pasa también emocionalmente, no queremos admitir los problemas que tenemos. Entonces, se da como una negación de la realidad. Con mucha frecuencia, las personas que tienen alguna autoridad, por ejemplo, los papás dentro de la familia, tienen además la dificultad de que si yo tengo un problema, entonces yo con qué autoridad voy a decirle algo a mis hijos. Entonces hay ese obstáculo adicional para reconocer que tengo un problema, que necesito ayuda, que necesito sanación. Pero si se da este paso, si se llega a dar este paso del reconocimiento, ya hay algo que se ha adelantado. Sí necesito, sí es verdad que necesito. Sí es verdad que he luchado y que esto me queda grande. Reconocer especialmente lo que tiene que ver con nuestros malos sentimientos. Esa agresividad que uno tiene. ¿Cómo puede uno identificar los malos sentimientos? Pues es muy sencillo. Piensa tú cuáles son las personas que tú preferirías no encontrarte. Las personas que tú tienes canceladas de tu vida. A mí me parece que es una
Es una actitud muy peligrosa, es algo muy grave cuando cancelamos a una persona de nuestra vida. Porque cuando cancelas a una persona de tu vida, en el fondo le estás dando más poder. Ojo con esta frase, la repito. Cuando pretendes cancelar a una persona de tu vida, le estás dando más poder sobre ti. ¿Cómo así? Pues supongamos que tengo problemas con una cuñada con la que no me entiendo, o con un primo que tuvimos una mala experiencia, un mal negocio. No quiero verme con ese primo, no quiero verme con esa cuñada, no quiero verme con ese tío, con lo que sea, o un amigo. El hecho de que yo quiera excluir a esa persona de mi vida quiere decir que cuando en una conversación se menciona esa persona, se me va a descomponer el genio a mí. Entonces le estoy dando poder a esa persona me maneja el genio a mí. Si yo digo, yo no quiero encontrarme con ese primo porque ese primo se burla de mí y yo le pago con la misma moneda, yo estoy en una reunión familiar y de pronto entra el bendito primo, entonces se me dañó la reunión. ¿Eso qué quiere decir? Que le estoy dando poder al primo, él es el que determina si la reunión es buena o la reunión es mala. Por eso, cuando uno tiene personas con las que uno no quiere encontrarse, de las que uno no quiere hablar, cuando uno tiene maniobras que en psicología se llaman de evitación, evitar, del verbo evitar, ¿no? Evitación es tratar de evitar, tratar de huir, tratar de... ¡Que ni me lo mencione! ¡No me lo mencione, por favor! Cuando uno tiene esas estrategias de evitación, en el fondo uno le está dando poder a la persona y en el fondo uno está declarando que un miedo tiene también poder dentro de uno. Por supuesto, esto tiene consecuencias. A veces lo que uno trata de evitar no es una persona, sino un recuerdo. Por eso, uno de los trabajos más difíciles dentro de lo que se llama el estrés postraumático es lograr que la persona pueda recordar serenamente, pues con bastante serenidad, con suficiente serenidad, aquello que sucedió. Vamos a suponer la persona que ha pasado por un secuestro, o la persona que ha pasado por un accidente, o la persona que ha pasado por un duelo. Esa persona puede estar en una circunstancia en la cual no le pueden mencionar al fallecido, no le pueden mencionar ese sitio, o no le pueden hacer alusión a esa experiencia porque de inmediato se descompone. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona no ha terminado de reconocer. Pero cuando uno llega a reconocer, uno empieza a ubicar, mire, yo tengo un problema de resentimiento con tal persona, yo tengo un problema de miedo con tal persona, yo tengo un problema de complejo, yo estoy acomplejado con tal persona. Me decía, por ejemplo, una señora que tenía graves dificultades con la esposa del hijo, con la nuera, y decía ella que cuando estaban en una reunión familiar, y por supuesto ella no podía impedir que fuera la esposa del hijo ahí, cuando aparecía ella decía, yo no sé qué tiene esa señora, pero ella acapara la conversación y como que no fluyen las cosas. Es lo que a veces la gente dice, una mala vibra, ¿no? Como que se siente un ambiente pesado, como que se daña el ambiente. Sí. Se daña el ambiente con que solo aparezca esa persona. Pero fíjate que eso es darle poder a la gente. Eso de que yo no puedo estar donde esté tal persona, yo no puedo estar donde se hable tal cosa, yo no puedo, eso quiere decir que hay muchos que tienen poder en ti. Y por eso es muy importante reconocer eso, reconocer que uno tiene complejos, reconocer que uno tiene miedo, reconocer que uno tiene rabias, reconocer que uno tiene cuentas pendientes. Todo eso es necesario reconocerlo, y ese es el principio, es una verdad. Pero atención, nosotros somos creyentes y estamos hablando no únicamente desde el punto de vista psicológico. No nos interesa solamente el plano psicológico, nos interesa cómo esto se va viviendo de cara a Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud de nuestro reconocimiento? Es la que aparece, por favor escriban este número en el Salmo 139. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me acuesto y cuando me levanto.
De lejos penetras mis pensamientos. No ha llegado aún la palabra a mi boca y ya la conoces toda. Como ejercicio práctico de reconocimiento, yo les invito al Salmo 139. Y les voy a invitar a otro salmo que también es salmo de reconocimiento y es precioso. Es el Salmo 25, en la numeración de la Biblia sin paréntesis, Salmo 25. Ustedes saben que muchas Biblias, cuando llega el libro de los Salmos, tienen numeración con paréntesis y sin paréntesis. No hay necesidad de explicar ahora por qué sucede así. Simplemente les digo que los números que estamos dando son los números fuera de paréntesis. Entonces, Salmo 139 y Salmo 25. El Salmo 25 es hermoso porque va reconociendo toda la realidad de la persona, lo que ha vivido y también sus propios errores. No te acuerdes de los pecados y las maldades de mi juventud. Es hermoso. Por eso también hay que añadir otro salmo, que es el famosísimo Salmo 51, el Salmo del Arrepentimiento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Observen un detalle, no estamos diciendo que las heridas sean pecado, ya eso lo explicamos al principio, una herida no es un pecado, pero acuérdese que las heridas nos llevan muchas veces al pecado. Por ejemplo, si una persona tiene tendencia al resentimiento, tiene tendencia por consiguiente a juzgar, quiere decir que estará confesándose cada mes, cada dos meses: Padre, otra vez caí en un juicio, estoy juzgando a la gente, estoy juzgando a los demás. Quiere decir que nuestras debilidades facilitan que nosotros caigamos en el pecado. Bueno, muy bien, entonces esa es la parte del reconocimiento. Ya hemos dado tres textos bíblicos que nos ayudan a entrar en nosotros mismos con humildad. Entrar en nosotros mismos. Hay otro texto bíblico que yo amo mucho, que me parece que hace muchísimo bien, y que es el profeta Baruc. Texto poco conocido, es hermosísimo, hermosísimo. Todo el libro de Baruc no es tan extenso, no es muy largo, pero especialmente lo que se llama la confesión de los pecados, usted lo puede buscar ahí en su Biblia, libro de Baruc, es precioso. Es precioso porque está mostrando al mismo tiempo la debilidad de Israel y los pecados de Israel, porque esto va siempre muy unido. La debilidad que uno tiene y las caídas que uno tiene, eso va siempre muy unido. Entonces ya hemos dicho cuatro textos bíblicos, te lo repito: Salmo 139, Salmo 25, Salmo 51 y libro de Baruc. Si usted quiere, por ejemplo, un día, si usted dispone de tiempo, que yo pienso que muchos de ustedes tienen esa bendición de disponer de cierto tiempo, si usted dispone de cierto tiempo, váyase donde el Santísimo con una Biblia y haga el ejercicio de leer cada uno de estos textos dos o tres veces. Usted va a pasar una hora, cerca de una hora, llena de luz. Y de eso es de lo que se trata. Este reconocimiento tiene como propósito que la luz de Dios te bañe. Sentir que te bañas en la luz de Dios. Sentir que la voz y la luz de Dios te recorre de arriba abajo. Por consiguiente, es el momento precioso del exorcismo de nuestros miedos. En este caso utilizo la palabra exorcismo en sentido metafórico. ¿A qué llamo yo exorcismo de nuestros miedos? Pues usted sabe lo que le pasaba a uno cuando uno era niño y entonces, por ejemplo, le había ido mal en el colegio y entonces había perdido dos materias. Y estaba uno con esa angustia: mi papá se va a enterar, mi papá se va a enterar, mi papá se va a enterar. Y es una sensación horrible. Pero hay un momento en el que el papá se entera. Y ya se supo, ya por lo menos ya se supo. Se me van a castigar o no me van a castigar, lo que sea, pero ya se descansó, ya se supo. Eso es bañarse en la luz de Dios. Y eso es lo propio de este reconocimiento. Esta es mi verdad. Esto es lo que yo soy, Señor. Soy tal vez poca cosa. Soy tal vez sucio por mis pecados.
soy tal vez indigno, como el hijo pródigo. Acuérdate lo que dijo el hijo pródigo. No soy digno de que me llames hijo tuyo, pero ya afrontó su situación, ya la reconoció. Esta es mi verdad, y mi verdad es esa. Mi verdad es que yo no he podido perdonar. Mi verdad es que tengo esta dificultad. Mi verdad es que tengo este miedo. Mi verdad es que tengo este dolor. Mi verdad es que yo quisiera poder sacar de la tumba a mi papá y decirle, ¿por qué no me diste un buen abrazo? ¿Por qué nunca recibí ternura de ti? Esa es mi verdad. Llegar a esa verdad, llegar a ese baño de luz. Créanme, queridos hermanos, llegar a eso muchas veces, como dicen los que trabajan temas de adicción, es más de la mitad de la tarea. Este ejercicio se puede hacer en un retiro espiritual. De hecho, pues por la tarde vamos a tener oración frente al Santísimo y vamos a leer algunos de estos textos para vivirlo, porque esto hay que vivirlo. Esto no es únicamente estudiarlo, esto hay que vivirlo. Pero yo les estoy dando los textos y ustedes los están escribiendo para que ustedes después por su cuenta vuelvan a hacer el ejercicio. Hay muchos lugares aquí en Bogotá donde ahora está el Santísimo 24 horas al día, o por lo menos muchísimas horas al día. Aprovechen el Santísimo. Vayan con estos textos, llénense de oración y ustedes estarán experimentando cómo llega esa luz de Dios. Y la persona que ya afronta su situación, ya se le acaba ese miedo. Esto es lo que yo soy. Esta es mi realidad. Unido a eso va el segundo punto. El segundo punto es dimensionar. A ver, ¿qué llamamos dimensionar? Llamamos dimensionar darle el tamaño. Darle el tamaño a las cosas. Es muy importante este ejercicio de dimensionar, porque cuando nosotros por fin nos decidimos a afrontar nuestros problemas, me parece que a veces los vemos como la cosa más grave, la cosa peor del mundo, la cosa más escandalosa del mundo. Y es verdad que nuestras heridas, las que otros nos han hecho y las heridas que nosotros mismos nos hemos hecho, es verdad que eso es grave, pero hay que dimensionar. Dimensionar es poner dentro de su contexto, darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo y cuál es el tamaño de eso. Observemos cuántas veces Jesús en los evangelios dice, no tengáis miedo. Esa es una palabra que nos invita a dimensionar. Observemos lo que le sucede a aquella adúltera que estaban a punto de apedrear, como describe el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y dice entonces Jesús, yo tampoco te condeno. Dimensionar es darse cuenta de que el pecado es poderoso, pero no es todopoderoso. Dios es el único que es todopoderoso. El pecado es poderoso, pero no es todopoderoso. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, empieza a descubrir que sí hay un remedio, que ciertamente hay un remedio para nuestros males. Por ejemplo, en algunos lugares y en algunas circunstancias hay personas que están muy preocupadas con el tema de los maleficios y las maldiciones y ese tipo de cosas. ¿Se entiende esa preocupación? ¿Tienen esa preocupación? Bueno. Pero es muy interesante la respuesta que nos da la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. En ese capítulo 8, San Pablo habla de un problema muy delicado de conciencia que tenía esta comunidad, la comunidad de Corinto. Resulta que en Corinto, en los mercados, en la plaza, se ofrecía carne que había sido ofrecida a los ídolos primero. Se vendía carne inmolada a los ídolos. Es comprensible que la gente hiciera eso. Ustedes saben que en aquella época no había sistemas de conservación de alimentos. Entonces un comerciante tenía que correr un gran riesgo al saber cuántos animales tenía que matar para ese día de mercado. Si mato muy poquitos y sacrifico muy pocos animales, entonces pues me muero de hambre porque voy a vender muy poquito.
y la gente va a quedar descontenta. Pero si sacrifico muchos animales, es decir, si mato muchos animales para vender y la gente no me compra, se queda esa carne y al cabo de uno o dos días esa carne se corrompe, ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacían muchos de estos comerciantes, especialmente con el tema de la carne? Invocaban a sus dioses y le ofrecían la carne a los demonios, es decir, a los ídolos de ellos, ofrecían esa carne a los demonios. Y entonces, algo así como queriendo hacer un pacto con esos dioses para que ese dios les ayudara a que se vendiera la carnecita y no se les perdiera. Usted sabe que muchas veces el comerciante se vuelve supersticioso por tratar de no perder y de siempre ganar. Entonces, ¿qué pasaba? Que los cristianos de Corinto tenían una tremenda duda de conciencia, porque resulta que tú quieres comer carne, vas al mercado y te encuentras que hay 4 o 5 lugares donde venden carne, y resulta que aquí ofrecieron la carne a Artemisa, aquí ofrecieron la carne a Apolo, aquí ofrecieron la carne a Hércules, aquí, y entonces ¿yo qué hago? Toda es carne ofrecida a ídolos, y yo me voy a llevar esa carne que ha sido ofrecida a los ídolos y luego sancocharla en mi casa y yo comiéndome la carne que fue ofrecida a Artemisa o que fue ofrecida a no sé quién. Y ellos sentían que se les iban a entrar esas maldiciones. Era una preocupación que ellos tenían, porque era carne que había sido ofrecida a los ídolos. ¿Y cuál es la respuesta que les da San Pablo? San Pablo hace un ejercicio de dimensionar. Por ejemplo, San Pablo les dice esto, un momento, es que la fuerza de la bendición y del agradecimiento que ustedes tienen es mayor que la fuerza de la maldición y de la entrega a los demonios que ellos tienen. Entonces les está diciendo que si ellos toman, fíjense lo que está diciendo San Pablo, que si ellos toman esa carne que se sabía que había sido ofrecida, por ejemplo, a Zeus o a Hermes o a quien fuera, esa carne que ha sido ofrecida a Zeus, si tú le das las gracias a Dios y tú dices, yo recibo esta carne, no como ofrecida a Zeus, ni a Hermes, ni nada de eso, que eso no existe. Yo recibo esta carne porque mi Padre del Cielo es el que me alimenta y bendigo a Dios por esta carne. Eso, dice San Pablo, tiene más fuerza que cualquier maldición. Eso tiene más fuerza que cualquier maleficio. Fíjense que es una enseñanza importante, porque hoy hay mucho cristiano que vive asustado con que se van a contaminar. Y es verdad que uno se puede contaminar, pero atención, una cosa es que uno se va a contaminar y otra cosa es que Dios es más fuerte. Entonces, el pecado es poderoso, pero no es todopoderoso. Eso es dimensionar. Otra parte del dimensionar tiene que ver con la diferencia entre la vergüenza y la gravedad. Ojo con esto, porque hay mucho cristiano que está viviendo en cadenas, emocionalmente hablando, por este tema. A veces uno cree que lo que le da más vergüenza es lo que es más grave. Y típicamente lo que nos da más vergüenza es lo que tiene que ver con el pudor, con el cuerpo y con la sexualidad. Entonces, es muy importante acercarse a los evangelios y ver cómo trata Jesús a las personas que tienen un comportamiento equivocado, un comportamiento errado en materia de sexualidad y de pureza. Jesús nunca dice que eso esté bien, nunca. No lo puede decir, ¿qué tal? Pues sería contradictorio. Jesús nunca dice que ese comportamiento esté bien, pero nosotros nos damos cuenta que la manera como Jesús trata a fariseos y a escribas, y la manera como trata a las adúlteras, a las prostitutas, ¿qué podemos aprender ahí? En ambos casos se trata de pecados, pecado de hipocresía, de orgullo y de dureza en los fariseos, pecado de debilidad, de sensualidad o de lo que fuera en la persona adúltera. Pero ¿cómo obra Cristo? Con una enorme comprensión y ternura hacia las personas que tienen estos problemas sexuales, con una gran dureza y con un gran vigor hacia las personas que tienen hipocresía o que tienen orgullo o que tienen desprecio del prójimo. ¿Qué es eso? Dimensionar.
¿Quiere decir que a Jesús no le importa si una persona está en las cadenas de la pornografía, la masturbación, la práctica homosexual, el adulterio? Por supuesto que a Cristo le importa. Y por supuesto que eso es pecado. Pero hay que dimensionar. Una cosa es que eso es pecado y otra cosa es creer que ese es el único pecado o que ese es el peor pecado. No, señor. Pecado es, claro. Y no podemos decir nunca, como Iglesia Católica, nunca podremos decir que está bien el adulterio, o que eso de la pornografía no pasa nada, o que la masturbación es simplemente una maduración dentro del proceso evolutivo de la persona. No, jamás se puede decir eso. Pero hay que dimensionar, hay que darse cuenta qué tamaño tienen las cosas. Entonces, fíjate, estamos aprendiendo los pasos dentro de esta sanación. El dimensionar también tiene que ver con otro factor. A veces, mis hermanos, uno cree que las cosas que a uno le han faltado son las cosas más graves y más terribles del mundo, simplemente porque son las que le han faltado a uno. Pero una manera de dimensionar es descubrir el dolor de otras personas. Y cuando uno descubre el dolor de otras personas, a veces uno aprende a ver en una nueva perspectiva lo que uno mismo ha vivido. Voy a dar un caso. Imaginémonos el caso de una persona, un muchacho que tiene que ir al colegio y resulta que dentro de ese colegio, que es un colegio privado, este muchacho es de aquellos que tiene pocos recursos. Es decir, su familia es comparativamente pobre para el estándar del colegio. Muchos de sus compañeros son bastante vanidosos, como suele suceder en ciertas edades y también en otras también. Como suele suceder en algunas edades, los compañeros se ufanan de esas tonterías, que la marca de los zapatos, que la marca de las gafas, que la ropa de marca, que los lugares donde van a vacaciones. Entonces, comentan así entre ellos los compañeros: bueno, no sabemos si para estas vacaciones repetir París o qué hacer, no sabemos. Y mientras tanto este muchacho no sabe si en las vacaciones tiene que ayudar a sacar papa o a sacar yuca. Entonces el muchacho se siente acomplejado. Vamos a decir que tiene una herida emocional porque él se siente acomplejado. Y él siente que necesita sanarse de esa herida emocional, de ese complejo de inferioridad, porque su familia era pobre en comparación con los otros. Pero resulta que este mismo muchacho llega a conocer un día, en un concierto al que le invitan, llega a conocer un día a un hombre muy famoso que ustedes pueden ubicar en internet, que se llama Tony Meléndez. Tony Meléndez es un hombre que no tiene brazos y que ha aprendido a tocar la guitarra con los pies. Hay un video muy hermoso que ustedes lo pueden buscar en internet, de Tony Meléndez tocando guitarra frente al Papa Juan Pablo II en México, y al Papa se le escurren las lágrimas con esa sensibilidad tan bella de Juan Pablo II, se le escurren las lágrimas viendo a este señor toda la maestría que ha desarrollado con sus pies. Entonces imaginémonos este muchacho que tiene como gran complejo en su vida que no ha podido utilizar ropa de marca, y va al concierto de Tony Meléndez y se da cuenta que Tony Meléndez no tiene brazos, y se da cuenta que Tony Meléndez sin brazos da un testimonio hermoso de alegría, da un testimonio de resiliencia que hablábamos ahorita, da un testimonio de fecundidad, porque él a través de su música y a través de su testimonio ha cambiado la vida de mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le sucede a ese muchacho que puede ahora dimensionar lo suyo? Es verdad que yo he tenido dolores, pero ¿qué son mis dolores? ¿Qué son mis dificultades y carencias delante de lo que han vivido otras personas? Hay una frase que se volvió muy famosa, ¿no? Yo lloraba porque no tenía zapatos hasta que conocí a uno que no tenía pies. Una frase bien conocida que tiene que ver con esto. Porque a veces uno se vuelve un poco un niño mimado con este tema de la sanación. Y uno cree que los problemas que uno ha tenido son problemas los más grandes del mundo. Qué interesante, mis hermanos, qué hermoso, mis hermanos,
cuando nosotros llegamos a dimensionar y nos damos cuenta que muchas veces las mismas cosas que nos han parecido las más graves no son las más graves. No quiere decir que no necesitemos sanación, claro que la necesitamos, pero uno aprende ¿a qué? Uno aprende a dimensionar. Y uno aprende entonces a no ponerse necesariamente en primer puesto, porque siempre está esa tendencia a ponerse uno en primer puesto. La Madre Teresa de Calcuta tiene una hermosa historia sobre cómo hay personas que realmente saben lo que es el dolor. Conocían las hermanas, las misioneras de la caridad, que es la comunidad que ella fundó, conocían allá en Calcuta de una cierta familia que pasaba muchísima necesidad, es decir, estaban pasando verdadera hambre. Un día llevaron a esa familia una especie de bandeja, un tazón grande con un arroz cocido muy agradable como alimento para que pudieran tener algo que comer en esa casa donde siempre escaseaba el alimento. Y entonces fueron las hermanitas allá y le llevaron ese tazón grande con ese arroz a esa familia. Tampoco era el mayor banquete del mundo, pero por lo menos ese día iban a estar un poco mejor. La señora de la casa recibe ese tazón grande de arroz, les agradece, hace mil venias, les sonríe y luego les dice, pero perdónenme un momento, y sale a la calle. Y entonces se quedan las religiosas perplejas porque dicen, bueno, ¿y esta para dónde va? Pues ella iba para la casa del frente, porque resulta que los vecinos del frente han pasado todavía más hambre. Cuando ese tipo de cosas suceden, uno aprende a dimensionar. Muchas veces los sufrimientos nuestros son por falta de esto, porque uno sufre infinitamente. ¿Por qué será que siempre cuando mi mamá me va a dar la sopa es esa sopa recaliente? ¿Por qué mi mamá me dará esa sopa tan caliente si ella sabe que no me gusta la sopa recaliente? Yo creo que es una inquina, es una pelea que me tiene ella. Y de verdad que el ser humano es tan sensible y el ser humano es tan inconsciente que a veces uno cree que lo que uno está viviendo es lo más grave y es el único sufrimiento que hay en el mundo y que es lo único que está pasando. Es impresionante ver cómo hay seres humanos que reciben una fuerza de Dios. Yo escuché el testimonio de una joven africana que vivía en esa época, no sé si sigue viviendo en Ruanda. Sabemos que Ruanda es uno de los países de África que en años recientes ha tenido una de las peores tragedias por las luchas étnicas. Se calcula que cerca de 3 millones de personas murieron, la mayor parte de ellas de una manera absolutamente horripilante. Esta señorita en esa época estaba con su familia, vamos a decir un sábado, un domingo, cuando llegaron los enemigos, los de la otra tribu que venían persiguiéndolos. Llegaron de manera tan sorpresiva, tan agresiva, que nadie alcanzó a huir. Ella alcanzó a meterse en un rincón alto, no me imagino cómo era la arquitectura de esa casa, pero alcanzó a meterse en un baño y como en una especie de armario dentro de un baño. Y entonces, allá escondida, ella oía cómo estaban matando uno por uno al papá, a la mamá y a cada uno de los hermanos y los sobrinos. Y por supuesto gritaban maldiciones y iban buscando, porque la mayor parte de esos asesinatos sucedieron con armas blancas. Era mutilaciones, era degollando, era recortando en pedazos las personas. Y ella ya metida, sin poder gemir, sin poder llorar, sin poder gritar, porque obviamente cualquier ruido que hiciera significaba su muerte. Ellos sabían que había una persona más, es decir, sabían que ella existía y la estaban buscando. Y se quedaron horas en esa casa buscando y revolviendo todo, pero Dios en su misericordia permitió que finalmente esta se salvara. Le mataron toda la familia y después de que se demoraron largo rato en esa macabra, en esa diabólica intervención, entonces al fin se decidieron a irse. Después de que se fueron, ella esperó todavía otro tiempo más y al final salió de su escondite únicamente pues para encontrar lo que ustedes se imaginarán que tenía que encontrar.
Bueno, hay seres humanos que han vivido esta clase de cosas. Lo más impresionante es luego oír a ella, que es una de las personas que está trabajando por la paz y la reconciliación en Ruanda. Ella sabe cuál es la tribu que hizo eso. Ella sabe a qué raza pertenecen. Ella sabe cuál es la etnia de los asesinos, de los hermanos, los sobrinos, el papá, la mamá, que repito, ella grabó pero profundamente en sus oídos, porque los gritos de dolor y de angustia estaban ahí. Ella estaba siguiendo en directo todo eso desde su escondite. Bueno, y dice esta muchacha, en sus declaraciones dice: yo he renunciado a toda venganza y a todo odio. Ya ha habido suficiente sangre en mi tierra, no más. Yo perdono a los asesinos de mi familia. Cuando uno se encuentra con esa grandeza, uno tiene que dimensionarlo de uno. Uno dice: realmente vale la pena las rabias que yo tengo, vale la pena mis disgustos, las cosas que me dañan el día, las cosas que me descomponen, las cosas a las que doy tanta importancia, ¿realmente la merecen? Entonces fíjate que estos dos primeros puntos son absolutamente claves. Yo digo que aquí está por lo menos el 70-75% de una buena sanación. Que uno sea capaz de reconocer que sí necesita ayuda, que sí hay cosas que le quedan grandes y que sí ha habido daño en la vida de uno, pero dimensionando, sin tampoco creer uno que lo de uno es lo peor ni lo más grave del mundo. Con esa doble preparación viene el tercer punto. La esencia de toda sanación es siempre, siempre el amor. Siempre el amor. Téngase en cuenta una cosa. Nosotros fuimos creados no por necesidad. Nadie obligó a Dios. Esto lo dice claramente el libro de la sabiduría. Nadie te obligó a crear. Nadie obliga a Dios. Y esta es una noticia maravillosa. Si nadie obligó a Dios a que me creara, a pesar de los defectos, las carencias, los problemas que tengo, Dios me creó porque me amó. Porque me amó. Y porque me amó quiere decir que está dispuesto a rescatar esta historia mía. Y porque me amó quiere decir que Dios está dispuesto a levantar de nuevo mi existencia. Y porque me amó quiere decir que Dios tiene un plan para conmigo. Yo no estoy abandonado a las fuerzas del azar como un náufrago en medio del océano, a donde lo lleven las corrientes hasta que aparezcan los terribles predadores. No, yo no estoy obligado a eso. Mi vida tiene un porqué y tiene un para qué. Y eso es precisamente lo que más brilla en el ministerio de Jesucristo. Un amor que no es debido, un amor que no es pago de nada, sino que es pura expresión de la bondad divina que se conmueve ante nuestra necesidad. Acabo de decir la definición de misericordia. Por eso es tan importante la palabra misericordia, porque la misericordia es el nombre que tiene un amor inmenso que no es debido. Un amor que no se da como pago de nada. Un amor que simplemente brota de la compasión ante la necesidad del otro. Y eso es lo que ha mostrado Jesucristo. Esos son sus milagros con los leprosos, con los ciegos. Ese es el milagro para el paralítico. Esa es la bendición que Cristo le da a los niños. Esa es la ternura con que atiende a los pecadores, especialmente a los publicanos, también a las prostitutas. Esa es la ternura de Cristo. Hermanos míos, y esa es la ternura que nosotros necesitamos. Ese es el amor que necesitamos. Por eso, hay un pensamiento que yo creo que es útil, por lo menos a mí me ha servido mucho, y por eso lo comparto. Hermanos míos, nuestras familias, donde ha habido cosas buenas y seguramente también cosas malas, nuestras familias donde ha habido algunos valores y también algunos disvalores, nuestras familias que seguramente fueron funcionales en algún sentido y disfuncionales en otros sentidos, nuestras familias son apenas el capítulo primero dentro de una obra que se llama El amor que yo te tengo. Y el amor que yo te tengo es una obra escrita por la sangre de Cristo.
Y el amor que yo te tengo es la obra que es capaz de transformar todo lo que nosotros somos. ¿Qué quiere decir esto? Que el papá que Dios me dio en esta tierra, que puede ser un muy buen papá, un excelente papá, o un papá mediocre, o un papá que desapareció, o un papá que no sabe uno si realmente cumplió o no cumplió su función, ese papá era apenas una primera aproximación, oye esto, era apenas una primera aproximación al verdadero papá. Yo no tengo que, oye esta frase que me parece que es muy importante, yo no tengo que juzgar cómo es Dios Padre a partir de lo que fue mi papá. Yo tengo que pensar que mi papá era apenas la primera aproximación, vamos a decir el primer borrador. Tú sabes cuando están haciendo una obra de arte que hacen un borrador, el primer borrador, el primer boceto, el primer trazo, la primera idea de lo que es un papá, eso fue lo que Dios me dio. Pero Dios es mucho más que eso, mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo que juzgar a Dios Padre a partir de cómo fue mi papá de esta tierra, sino que más bien yo tengo que encontrar en mi papá de esta tierra apenas la primera aproximación de lo que es un verdadero papá. Y ese verdadero papá es Dios. O sea que solo encontrándome con Dios Padre, solo en el encuentro con Dios Padre, yo me doy cuenta que todo lo demás era boceto, todo lo demás era un borrador, todo lo demás era preparación. ¡Qué importante es eso! Si yo pudiera escribir estas palabras profundamente en los corazones de tantos hermanos y hermanas. Hermanos, nosotros esperamos demasiado de la gente, demasiado. Y cuanto más atea se vuelve la sociedad, y cuanto más descreída se vuelve la sociedad, y cuanto más secularizada se vuelve la sociedad, más nos equivocamos, porque más queremos esperar de seres humanos que son incompletos, pecadores y deficientes como nosotros. Entonces, fíjate, tengo amigos y tengo amigas en esta tierra, pero mis amigos y amigas tienen defectos y fallan y decepcionan. Solo cuando me encuentro con el amigo con A mayúscula, que se llama Dios, puedo entender que todos los amigos que Él me dio eran preparación para que yo me encontrara con Él. Entonces, desde el amor de Cristo, desde el amor de Jesús, yo aprendo a ver que todos los demás amigos son apenas bocetos, borradores, destellos, son parecidos, pero la realidad de lo que significa ser amigo, Jesús, solamente Jesús, solamente Jesús. Y te voy a decir más, esto toca aplicarlo también a otras palabras. ¿Sabes a cuál palabra hay que aplicarlo? Esposo. Esposo. ¿No sabes que precisamente nos ha hablado Dios por boca del profeta Oseas para decir que quiere desposarse con nosotros? Eso quiere decir que esperar demasiado de un esposo humano o de una esposa humana, endiosar a una mujer y decir ella tiene que responder a todo, es ponerle una carga imposible a un ser humano. Por más cualidades que tenga esa muchacha, va a terminar decepcionándote. Físicamente, va a terminar decepcionándote. Llega un momento en el que se marchita. Por eso está ese famoso chiste de la pareja de novios. Y ella, un poco inquieta porque ya le conocía la mirada al tipo, le dice: amor, si yo engordo, ¿tú me seguirías queriendo? Se ve que la pobre hacía unos sacrificios brutales tratando de mantenerse en línea, ¿no? Pero ya ella iba sintiendo que no iba a aguantar, que eso no iba a aguantar. Entonces, por eso, para ir sobre seguro, le preguntó: amorcito, dulzura de mi alma, si yo engordo, ¿tú me vas a seguir queriendo? Y el tipo la mira así como muy serio y dice: ¿de cuántos kilos estamos hablando? Miren, no
idolatren a sus esposos. No idolatren a sus esposas. No idolatren a sus hijos. Los papás idolatran a sus hijos. En muchas predicaciones este servidor de ustedes utiliza siempre la misma expresión. ¿Cuál es la expresión de la idolatría de los papás hacia los hijos? Son buenos muchachos. Buenos muchachos. Son buenos muchachos, pues. Casado no logré sacar casado a ninguno. Pero son buenos muchachos. Buenos muchachos. La mayor, pues sí tuvo sus 3 abortos, pero paró. Entonces los papás, esa idolatrada a los hijos. No, señor, los hijos son pecadores necesitados de redención. Yo sé que son los hijos suyos, yo sé que son maravillosos para ustedes, sus hijitos chiquiticos, su bebé chiquitico. Por eso está la señora que llegó a la casa y entonces preguntó: Albertico, ¿dónde está mi bebé? Resulta que el bebé ya tenía como 25 años. Y entonces le dice el Albertico: mamá, yo no soy ningún bebé, yo ya crecí, ya deja de decirme así. Ah, ya creciste. Entonces ayude con el arriendo, mijo, y ayude. Aquí estoy, mamá, aquí estoy. Recibir amor quiere decir abrirse al amor de Cristo, por una parte, esperar todo de Cristo Jesús, en quien se revela el rostro de papá Dios, pero también significa: no idolatraré a nadie, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni al papá, ni a la mamá, ni a ser humano alguno. Ni a ser humano alguno, incluyendo personas que a veces son muy queridas para nosotros. Muchas personas han tenido decepciones, por ejemplo, con la iglesia, porque nosotros somos seres humanos limitados. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted tiene un concepto, yo tenía un concepto altísimo del padre no sé cuánto, tenía un concepto altísimo de la iglesia y ahora he visto unas cosas, entonces ya ahora no creo en nada. Eso no puede ser. Recibir amor es abrirse a esa experiencia de gracia y de ternura que es tan clara en los santos evangelios, especialmente en la manera como Cristo trata a los excluidos, a los pequeños, a los débiles, a los pobres, a los que no cuentan. Miremos que muchas veces toma como ejemplo y pone de ejemplo a aquellos que eran menos tomados en cuenta en ese tiempo. Un ejemplo, precisamente, se da con los samaritanos. Había odio entre samaritanos y judíos. Y Jesús pone de ejemplo al samaritano en esa parábola que la llamamos así, la del buen samaritano. Es decir, para un judío no había persona más despreciable que un samaritano. Y Jesús pone como protagonista y como gran ejemplo al samaritano. Los niños en aquella época eran bastante despreciados porque pensaban de una manera muy utilitaria muchos de aquellos judíos, en términos de que lo único que interesa es la productividad y la fuerza laboral, y un niño no trae sino ruido y gastos. Entonces decían, por eso los niños eran tratados muchas veces con dureza. Oye, Jesús dice: el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no entrará en el reino. Y Jesús toma a un niño y lo abraza y lo bendice. Y lo pone de ejemplo. Entonces, recibir amor, ¿qué es? Es reconocerse dentro de aquellos que muchas veces han sido excluidos, y es estar dispuesto a no excluir a nadie de ese mismo amor. No excluir a nadie de ese mismo amor. Fíjate que es exactamente lo que nos dice el Padre Nuestro. Ahí decimos:
Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Esa palabra griega, ofeilemata, tiene un poco ese doble significado, pero es más deuda que otra cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entrar en sanación es entrar, abrirse al amor de Dios. Fíjate que son tres cosas en total, miren. Abrirse al amor de Cristo, no idolatrar a nadie y estar dispuesto a acoger a los que Cristo acoge. Esos son los tres elementos que están aquí. Y este es el corazón, mis hermanos. Este es el corazón. Esto es lo que desata y libera. Esto es lo que sana y transforma la vida de la gente. Cuando nos abrimos, fíjate, te repito, abrirte al amor de Cristo, invocando su misericordia, el poder de su Espíritu Santo, confiando en su gracia que sana. Eso puede suceder en oración, puede suceder y sucede también a través de los sacramentos, muy especialmente a través de la confesión y de la Eucaristía. Nos abrimos al amor de Cristo, nos abrimos a su poder, a su ternura, a su bondad. No idolatramos a nadie, no ponemos nuestra esperanza en ninguna persona humana. Sabemos que las personas humanas nos pueden dar buenos ejemplos, pero también sabemos que a menudo nos decepcionan, y también la gente de la propia familia y de los propios amigos. Por eso dice el Salmo: incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Y esa experiencia lamentablemente la conocen de cerca muchas personas más. Y en tercer lugar, si yo voy a recibir ese amor de Cristo, que es amor por los excluidos, que esto es lo que el Papa Francisco llama las periferias. Esas son las periferias de Francisco. Periferia, ¿qué es? Lo que no está en el centro, lo que ha sido excluido, lo que ha sido desplazado, lo que no importa. ¿Cuáles eran los de la periferia en tiempos de Cristo? Los publicanos, las prostitutas, los niños, los leprosos, los pecadores, los samaritanos, los paganos. Imagínense la cara que pondrían aquellos judíos cuando estaba Jesús caminando y llega por ahí un mensajero. Y el mensajero era mensajero del centurión, de un centurión romano. Y los romanos son el pueblo opresor, son el pueblo que los tiene contra el piso, son el pueblo que los ha humillado. Y llega este y le dice a Jesús: tengo un criado en casa que sufre mucho, ven, pon tus manos sobre él para que se cure. Pero Jesús le dice... El hombre en realidad le planteó solamente el dolor que tenía el criado. Y Jesús dice: bueno, voy allá a curarlo. Y entonces ahí es cuando este centurión dice: no es necesario que vengas. Basta con que lo digas de palabra y él quedará sano. Oiga, y Jesús le dice a la gente que tenía alrededor: en Israel no he visto tanta fe. Oiga, dijo que tenía más fe un pagano, un romano, opresor. Que si uno pudiera decir esto en cámara, diría: un desgraciado. Oiga, un desgraciado romano opresor con más fe que yo, que soy judío, hijo de Abraham, circuncidado al octavo día. ¿Cómo así? Eso es lo que el Papa Francisco llama las periferias. Es decir, yo no puedo abrirme a recibir el amor de Cristo si no admito que el mismo Cristo que me alcanza con su amor es el Cristo que está peregrinando las periferias existenciales. Y por eso es importante abrirse a ese amor del Señor. Oye, ¿y cómo hace uno para abrirse a ese amor sin condiciones? Ahí viene la importancia de reconocer y de dimensionar. En el momento en el que uno tiene verdadera necesidad, a uno le interesa que el médico lo ayude. Que ese es el mismo médico que atiende a su suegra. ¿Qué puede usted decir frente a eso? ¿Será? Porque en realidad en ese momento no me interesa tanto que suegra o no suegra, me interesa que de verdad necesito sanación. Entonces, cuando uno verdaderamente reconoce las heridas, reconoce los problemas y dimensiona, cuando uno verdaderamente entra en esto, uno se da cuenta que en la necesidad todos somos hermanos. En la necesidad todos somos hermanos.
El día que se esté muriendo de cáncer esa persona que yo detesto, pues va a tener dolor, como yo voy a tener dolor si me da un cáncer de esos. Entonces el dolor, la necesidad, la indigencia, la carencia, las heridas, finalmente nos vuelven hermanos también. Y si nosotros no aprendemos a reconocernos hermanos en la necesidad, jamás seremos hermanos en Cristo. Por eso la importancia de recibir este amor. Por último, repito las tres partes. Abrirse al amor de Jesús. No idolatrar a nadie, es decir, no pongo el amor de Cristo al mismo nivel de nadie. Y en tercer lugar, reconozco que Cristo vino por todos. Este es un ejercicio que hay que hacer cuando usted vaya al Santísimo. Haga ese ejercicio. Usted tiene que decir, por ejemplo, supongamos que a usted le cae muy mal una persona con un nombre muy común, hipoplasia. Entonces, usted tiene una prima hipoplasia que le cae muy mal, muy mal. De ese tipo de personas que le mencionan y ya me dañó usted el almuerzo con eso. Mejor dicho, ya no voy a almorzar. Entonces, hipoplasia le cae muy mal. Entonces, usted tiene que hacer este ejercicio en su momento de oración. Usted tiene que decir, Señor, yo sé que tú has venido al mundo para sanar, para bendecir y para perdonar a una persona como yo y a una persona como hipoplasia y a una persona como todas las que hay en este mundo. ¿Has venido para eso? ¿O voy a decir que Cristo vino únicamente para mí? Vino únicamente para mí y los demás pueden irse pudriendo porque vino únicamente para mí. Eso no es cierto, wow. Entonces yo tengo que reconocer que Jesús, el mismo Jesús que me sana, el mismo Jesús que me ilumina, el mismo Jesús que me perdona, es el Jesús que ha venido por todos nosotros. Y ahí viene el último punto. A partir de aquí, a partir de esta sanación, hay que definir un camino. Definir el camino es qué tipo de cosas van a ir cambiando, deben ir cambiando en mi vida. ¿Qué debe cambiar en mi vida a partir de aquí? Entonces uno se va dando cuenta de las cosas que tienen que ser distintas dentro de la vida de uno. El primer cambio, según Santa Catalina de Siena, es abrirse en la oración. Ese es el primer cambio. Entonces yo tengo que empezar a orar por hipoplasia. ¿Cómo puede orar uno por una persona que a uno le cae mal? Este es un tema muy importante y con ese tema vamos a terminar esta sesión. ¿Sabe cómo ora uno por la persona que le cae mal? Apréndanse esta oración. Señor, cumple tu voluntad en hipoplasia. Cambien la palabra hipoplasia por la persona que ustedes tengan que escribir ahí. Señor, cumple tu voluntad en hipoplasia. Cumple tu voluntad. Eso es, ahí viene la rayita y usted pone el nombre de la persona. Ahí pone el nombre de la persona. Cumple tu voluntad en esa persona. Cumple tu voluntad. Mire, eso es bendito. Eso es bendito. Haga ese ejercicio. Señor, cumple tu voluntad en. Y ahí escribe usted el nombre de la persona por la que usted ve que usted necesita orar. Pero es muy importante definir ese camino. ¿Por qué? Porque la única manera, óigame esto, la única manera de consolidar el bien en nuestra vida es consolidar el amor de Dios en nuestra vida. Y el que no ama a su hermano, a quien ve, no diga que ama a Dios a quien no ve. Entonces, hay que definir caminos. Pero ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago yo? Que es que eso no me nace. Espere, le estoy diciendo una cosa. Miren, haga esta secuencia. Pero hágala, es que hay que hacerla. Cuando usted reconozca esta necesidad, cuando usted dimensione su problema, cuando usted se abra al amor de Dios, usted descubrirá que sí puede orar. Y yo no le estoy diciendo que haga una oración de entusiasmo, Señor, que le lluevan millones a hipoplasia. No. Porque de pronto en su corazón usted siente millones de piedras. Definir un camino es al final de esto. Es muy importante eso. Otra ventaja que tiene esa oración, que es una oración muy liberadora, es que se puede orar también por los difuntos, porque muchas veces hay personas que desaparecieron de nuestra vida y no terminamos procesos de reconciliación con esas personas.
Entonces, por eso es necesario. Entonces hay que hacer esa oración. Por ejemplo, usted no alcanzó a resolver una situación con un papá, con la mamá, con el abuelo, con el tío, con lo que sea. Entonces hay que hacer esa oración. Señor, cumple tu voluntad en esa persona. Cumple tu voluntad en él. Mire, es importante que aprendamos a vivir así para que nosotros aprendamos a caminar verdaderamente en el Señor. Sobre esto nos vamos a referir con un poco más de detalle en nuestra última predicación de este día de retiro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.